Hay una manera correcta de hacerlo. Usualmente no se toca, no se hace, no lo explican en otros videos, pero voy a mostrarles el camino completo de práctica y obviamente no me estoy refiriendo a lo que ustedes creen, que es salir y, y practicar efectivamente allá en la calle, allá afuera, en esa reunión con grupos de personas, sino más bien me refiero al aspecto mental de la situación, esa preparación, ¿no? justo antes de salir a un evento o quizás una videollamada, es una conferencia digital en donde te van a ver a través de ese video y necesitas estar preparado mentalmente para esa situación. Recuerda esto, el carisma, la confianza, tu nivel de habilidad empieza en la mente. Lo demás lo, lo vas a comunicar a través del lenguaje corporal. Si tienes un estado, de, estado mental óptimo, tu cuerpo proyectará ese estado mental óptimo. Si tu estado mental no es óptimo, entonces allí es cuando se presentan los problemas. Es así que los típicos problemas que se suelen presentar son niveles de ansiedad que se disparan, bloqueo mental, no sabemos cómo reaccionar o, int o interpretar una situación y así estar en una interacción saludable, nos paralizamos, no actuamos, no abordamos a esa persona o prospecto que nos interesa. Muchas veces queremos intervenir en grupo o dar una excelente exposición, pero a falta de preparación mental no avanzamos. Y esto es un problema aún más grande, porque en el tiempo significa que no podemos refinar nuestras habilidades sociales al nivel que queremos que esté, debido a que la práctica entorpece ese avance. Pero. Si resolvemos esta parte, si nos encargamos de la práctica mental, vamos a tener un camino mucho más fluido, mucho más fácil para practicar en ese tipo de situaciones cuando la ocasión se presente. Nos encargamos de esto primero. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a el nivel de éxito que tengamos en la vida o, en caso contrario, el nivel de fracaso que tengamos en la vida dependerá inmensamente del nivel de práctica mental o del uso efectivo de tu imaginación y tus experiencias pasadas. ¿A qué me refiero? Nuestro éxito inicialmente está impulsado por nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque ocurre a dos niveles. Al primer nivel, usamos experiencias pasadas para tener éxito a futuro. No, lo usamos como una referencia, un punto visual, un hito que podemos llevar adelante con bastante efectividad si usamos ese recurso una y otra vez. Es decir, si nosotros hemos tenido éxito en el pasado una, dos o tres veces interactuando con grupos de personas, las hacemos reír, se sienten bien con nosotros, quizás... Intervenimos con algo bastante atinado y las personas se sintieron contentas, o dijiste algo que hizo que todas las personas quisieran conocerte un poco más, conectaste con todos. Esos puntos de referencia servirán para pulir tu nivel de habilidad más adelante, cada vez con más confianza. En cambio, si nos vamos a un ejemplo contrario, en donde sentimos que cada vez que hemos intentado abordar a una persona, a un extraño, quizás a una chica, a un chico que te gusta y, a, y obtuviste rechazo como respuesta unas cuantas veces, usar como referencia esa experiencia del pasado hacia adelante en tus futuras, en tus futuros intentos, muy probablemente disminuya tu nivel de confianza y se refleje en tu actitud las habilidades que estás demostrando en ese momento, tu manera de hablar, simplemente porque no has adquirido la confianza suficiente para proceder con calma y fluidez. Ambos son dos tipos de experiencia, una positiva, una negativa, y muchos de nosotros, muchos de ustedes, se encuentran del lado negativo de ciertas, de, de ciertas experiencias que han tenido anteriormente y lo usan hasta el día de hoy como un punto de referencia que no les permite avanzar. Muy seguramente estás viendo este video porque seguramente estás experimentando un problema similar y quieres salir de allí. Es así que el primer cambio que debemos ejercer es cambiar la idea que tenemos de nosotros reforzando esa idea con experiencias que sean positivas. Solo así podrás avanzar y cultivar una confianza en esa área que te permitirá refinar tus habilidades. ¿Cómo funciona esto? Primero, tu mente suele no, no diferenciar entre lo que es real y la ficción. Para ser exactos, la interpretación de muchas situaciones suele no ser muy clara para tu cerebro, es así que lo llega a confundir. Y a confundir la realidad con la ficción. Un perfecto ejemplo de esto es cuando vamos al cine y vemos una película de terror. Tu cerebro claramente identifica que estás en un cine con muchas personas y estás viendo una pantalla. Sin embargo, a la hora de la función, cuando la película está andando, saltamos del miedo, saltamos del susto y efectivamente la película logra su propósito. Esto ocurre porque la interpretación de esos estímulos suele ser confundida por tu cerebro y llega un momento en donde no distingue entre realidad y ficción. Esto de hecho es un tema bastante interesante como podemos programar nuestro pensamiento para que reaccione a ciertas circunstancias como si fueran reales cuando en realidad no lo son. Y hay mucha ciencia detrás de esto, pueden investigarlo, pero eh, uno de los puntos más interesantes es que hoy en día se está utilizando esto como referencia para curar eh, trastornos mentales y otro tipo de patologías a través de la, reali de la realidad virtual, lo cual es un tema súper interesante. Pero el punto es este, podemos utilizar nuestra imaginación a nuestro favor y las experiencias que hayamos tenido en el pasado. Por eso es que creo que no basta con decir solo hazlo, que he visto que ese es el consejo de la mayoría de coaches allá afuera, solo tienes que hacerlo. Si omites esa preparación mental, si omites ese paso antes de la práctica, la práctica es más difícil, se presentan más bloqueos, hay más probabilidades de paralizarte, de salir frustrado, porque... A fin de cuentas, nosotros proyectamos lo que estamos sintiendo. Es así que, si consideramos este paso antes de salir a practicar, verás cómo ese nivel de ansiedad se disminuye considerablemente, proyectando y derrochando confianza. Es mucho más rápido. Así que vamos al punto número dos. De hecho, todos sabemos que el practicar habilidades sociales pues, puede resultar sumamente incómodo, dependiendo del propósito, sea para una exposición, sea para vender ante nuevos prospectos, sobre todo cuando hacemos ventas en frío, sea para conocer a una potencial pareja o solamente un grupo de gente más interesante con la que te topaste en un bar o en un lugar. ¿Cómo inicias este tipo de contactos sin intermediarios? Esto este es uno de los miedos más grandes de las personas, ¿no? ¿Cómo conocer bueno, gente sin intermediarios? Y es ahí donde este tipo de práctica es especialmente útil para ustedes. Entonces, podemos admitir que la práctica es incómoda, suele ser incómoda la mayor, la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos conociendo extraños y no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Fijarnos en los puntos positivos y dejar de lado los negativos. Esto solamente lo vamos a conseguir a través de la práctica. La repetición es la madre de toda habilidad. Y en las habilidades sociales, la repetición es como las matemáticas. Debes practicarla para entenderla. Si no practicas, no lo entenderás. Pero tienes que reforzar las bases en las habilidades sociales. Y una de las bases más importantes de las habilidades sociales, aunque en primera impresión no lo parezca, es de hecho el aspecto mental de la situación. ¿Cómo? ¿Qué tanta preparación mental tienes antes de salir a practicar y hacer lo que estás a punto de hacer? Esta es una base sumamente importante y de nuevo, la repetición es clave en todo este entrenamiento. Si no repites ese patrón de pensamientos una y otra vez, antes de practicar, estando en casa, antes de ir a dormir, a levantarte, si no practicas en tu cabeza esas buenas experiencias que tuviste en el pasado, como aquella vez donde tuviste éxito contando una, una broma frente a un grupo de personas, aquella vez donde hablaste a esa chica o a ese chico y, y realmente tuvieron, tuvieron una interacción increíble, o aquella vez en donde simplemente... No estuviste metido o metida en tu cabeza y realmente la conversación, la interacción fue muy gratificante. Estuviste presente todo el tiempo y sentiste que no, no te costó mucho esfuerzo. Cumpliste con el objetivo de toda interacción, que es disfrutarla y aprender. Esos momentos que puedes anotarlos en un papel mientras hablamos en este video, vas enumerando. ¿no? Todas esas situaciones que puedas recordar en donde tuviste buenas experiencias. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, no importa. Empieza una lluvia de ideas y empieza a notar todas las buenas experiencias que has tenido. Vamos ordenándonos con eso y seguimos. Es así que, bajo toda esta premisa, basta que solamente tengas éxito una vez, digamos que... No has tenido éxito en aquella habilidad que estás intentando desarrollar. Basta que tengas éxito solamente una vez para que tu cerebro lo tome como un punto de referencia en adelante. Estás rompiendo una barrera que muy seguramente alimentaste durante mucho tiempo, diciéndote a ti mismo que no podías hacerlo. Puede pasar no solamente con las habilidades sociales, pero con cualquier conjunto de habilidades que hayas intentado adquirir a lo largo de tu vida. Y para que esto funcione realmente bien, empieza con pequeños logros. Éxito no necesariamente se traduce a logros muy grandes. El éxito se traduce a pequeños logros que, en consecuencia, a lo largo de la vida, se convierten en grandes éxitos. Pero tienes que contarlos. Debes contar todos tus éxitos, cuenta todos tus éxitos, los pequeños logros debe, deberías llevarlos en una agenda en donde cada vez que tengas una experiencia lo grabas, perdón, lo pones por escrito y si prefieres lo grabas en un mensaje de voz para salir del paso en tu smartphone, que de hecho es algo más fácil que simplemente sacar una agenda, un, un blog de notas y hacerlo. Hoy en día cualquier dispositivo de registro te va a servir enormemente para registrar esos eventos y si es una nota de voz, lo único que tienes que hacer es ponerle play al final del día, a lo largo del día, mientras estás desplazándote de un lugar a otro, a antes de irte a dormir, y repetir en un loop una y otra vez la prueba de que efectivamente puedes hacer eso, de que es real, de que no es imposible. Y ahí está la prueba para que puedas despertar de esa realidad que en algún momento fue tuya. No, que no era posible hacer eso, ahora sí. Ahí está toda la, toda la evidencia. La mejor parte de todo esto es que no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo tu propia experiencia. Te está diciendo si lo puedes hacer. No te lo dice Matías, te lo dice tu experiencia. Y eso es invaluable. Si llevas el hábito, nuevamente, de repetir, Repetir, repetir y repetir hasta que tu cerebro empieza a asimilar esa información como cierta. Vas a ver que le dará sustento a cualquier posterior in intento de hablar en grupo, hablarle a esa persona, exponer en público, prospectar en frío. No importa, llévalo al área donde quieras. Vas a ver lo fácil que se hace con solo empezar de esa manera. Yo recuerdo cuando. Recién empecé a practicar esto hace varios años atrás, mis temores eran muy difusos. Tenía temor para interactuar en grupo. Solo con ir a lugares donde había muchas personas, me sentía intimidado, como sé que muchos de ustedes se sienten. Y estar en lugares en donde no te acostumbras por el ruido, por la cantidad de gente, por la música, por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente, sobre todo si son introvertidos. Me identifico perfectamente. Eran situaciones sumamente incómodas y hablar con desconocidas o desconocidos era un paso que no me atrevía a hacer. Pero lo solucioné con el pasar del tiempo. Mi actitud frente a estas situaciones fue cambiando. Poco a poco, solo empecé con acostumbrarme a ir a estos lugares, a ir a lugares donde me sentía incómodo, pero ya solo asistir a estos lugares se convertía en un éxito. Que, utilizaba como referencia para futuros. Es así que empecé a ir a estos lugares, no necesariamente tenía que interactuar, no necesariamente tenía que hablar con un grupo de personas, no tenía que ir tan lejos como eso, solo con asistir a lugares donde estaba sumamente incómodo, con unos cuantos intentos empezó a hacerse cada vez más digerible. Luego, lo único que tenía que hacer es dar el siguiente paso exitoso que podría traducirse como sonreír hacer contacto visual con alguien, finalmente después de unos cuantos intentos de hacer esto, empecé a hablar con las personas, ya no me sentía incómodo, sentía más seguridad, porque sabía que había tenido éxito, que había sido reforzado por experiencias pasadas que me ayudaron a hacer ese camino de aprendizaje mucho más fácil. El éxito se construye sobre otro éxito. El, ex, el éxito se construye como una torre, éxito sobre éxito, éxito sobre éxito. Y estos éxitos son pequeños ladrillos que van formando una torre de éxito inmenso. Es así como construyes verdaderamente tu nivel de habilidad. Es por eso que el éxito tiene que ser progresivo y construirse sobre referencias pasadas. Ahí es donde viene la imaginación. Usas tú tu imaginación para proyectarte. ¿Cómo va a salir tu próximo encuentro? En base a tus experiencias pasadas y muy probablemente así sea. Quizás no exactamente como lo imaginas, pero muy cerca de eso. Y eso es lo que me empezó a suceder a mí. Poco a poco me fui dando cuenta del verdadero poder de las habilidades sociales que a mí me cambiaron la vida y estoy seguro que a ti también. Si solo empiezas con pocos éxitos, verás la cantidad de personas que eres capaz de, af de afectar positivamente en tu vida, que para lo cual, si es que te interesa, no olvides descargarte el PDF gratuito que está aquí en mi página web, coachsocial.net. Ahí podrás ver cómo iniciar con tu camino de habilidades sociales, cómo eh, empezar usando tu carisma y tu confianza a tu favor. En su defecto, también puedes visitar mi Instagram para obtener consejos diarios acerca de habilidades sociales y aprender a hacer esto realmente. Bien, estoy seguro que con la repetición, pequeño, pequeños consejos accionables semanalmente, a diario, vas a alcanzar el nivel de destreza que quieres para ti, para tu círculo, para las personas que te rodean, y llenarte de esa abundancia para convertirte en una persona increíble. Con tu nivel de habilidades sociales. Así que descarga el PDF, si no lo has hecho hasta ahora, vas a ver que te va a gustar bastante. Son casi 60 hojas. Un punto más para antes de terminar el video es: si quieres aprender a. si quieres empezar a comprender el éxito, mi sugerencia es que comprendas el fracaso y esos intentos fallidos que tuviste anteriormente para usarlos a tu favor hay un concepto que se llama fracaso efectivo y el fracaso efectivo es usar cada uno de tus intentos fallidos a tu favor para llegar a pequeños éxitos en el tiempo. Hay un muy buen video que hice hace unas cuantas semanas acerca de cómo emplear el fracaso efectivo a tu favor. Estoy seguro que si ves ese video lo voy a referir por acá para que puedas entenderlo de verdad y dejes de confundir el fracaso con emociones distorsionadas, ¿no? que lo único que hacen es traerte para abajo solo con analizar esos, esos intentos fallidos, esos errores a través de ojos objetivos, como lo explico en el video, ¿no? que se llama Cómo perder, pero igual ganar. Vas a ver cómo lo explico paso a paso y te doy un consejo accionable en ese mismo video para que puedas en adelante poner en acción todas las cosas que quieres hacer sin temores de fracaso porque al final de cuentas todo eso se va a convertir en retroalimentación para ti y construir ese éxito más grande. Es así que la acción que les dejo para esta semana es la siguiente: haz una lluvia de ideas de todos los, como les estaba contando hace un momento, de todos los éxitos que tuvieron. Hagan una lluvia de ideas, quédate con los cinco más significativos, estos, redúcelos a una pequeña palabra que represente esa oración, ese párrafo, esa historia que te estás contando acerca de ese éxito que tuviste. Y una vez que tengas estas palabras, colócalas por escrito, a puño y letra, en una hoja de papel en blanco, ponlas alrededor como en un círculo. Y en el medio pon esa imagen que quieres crear de ti mismo, que puede ser, por ejemplo, lo que yo les intento enseñar en cada uno de estos videos, les enseño a ser increíbles, a ser increíbles con sus habilidades sociales. Si la palabra es increíble, por dar un ejemplo, tiene que ser la palabra que tú elijas para ti. Entonces, refuerza esa imagen que quieres obtener para ti, ser realmente increíble, con palabras que representen los ejemplos reales que tuviste de éxito en la vida. Solamente estás reforzando la realidad. Estás diciendo, esto es verdad, soy una persona increíble y aquí está la prueba para esto. Coloca esa hoja en blanco en un lugar visible, Puedes colocarlo en tu pared, en el espejo de tu baño, tomarle foto y colocarlo en tu pantalla de bloqueo de tu smartphone, no importa. Y visualice esa pantalla todos los días, a lo largo de cada día, en tu proceso de ser cada vez más increíble. Y ya hicimos este video demasiado largo. No te olvides que nos vemos pronto en el próximo video y eres increíble.